Este día de paseo comenzó en la tarde. Ahora que estoy trabajando en la guía de micros, he ido recordando una noción, un pensamiento que tenía desde muy joven. Me encanta recorrer Santiago. La siento como un enorme patio. Reconozco sus recovecos y de algún modo, tanto hablando en micro como esta sección, tratan de rememorar eso, de transmitir eso, de que sientan que la recorren conmigo, con mis ojos que le tienen un enorme cariño a esta ciudad. La primera parte la hice en colectivo, hay autos que funcionan como transporte público con una línea y un recorrido definido, y a eso le llamamos colectivos, taxis colectivos. Yo me bajé cerca de Macul con Grecia, en esta esquina, muy cerca está el pedagógico, y un poquito más allá está la Universidad de Chile, donde estudié historia por un año, pues quería ser profe, aquí está el campus Juan Gómez Milla. Ese día 12 estaban debutando unas micros eléctricas en los recorridos de Avenida Grecia. El bus sumó 100 buses más en esa ocasión. Todos esos que vean con patente GC corresponden a esta nueva serie. Otra forma de distinguirlas es que tienen un panel electrónico en el parabrisas y salen los hitos de recorrido, lo que antes salía con un letrero más convencional hecho de madera. Esa es la forma de reconocerlas, pero en el fondo, bueno, en el sitio web van a encontrar información de recorridos, de las micros, aunque voy a estar trabajando todo este 2020 en eso. Sobre este paradero, normalmente en día de semana esto es una zona paga. Eso quiere decir que tú pagas antes de entrar al paradero y ahí te vas subiendo a la micro que llegue, siempre que te sirva. Yo tenía que estar en el centro, podría haber seguido el viaje en el colectivo hasta el final, pero salí con más tiempo de normal para bajar justamente aquí y poder grabar estas micros nuevas y a lo mejor tomar alguna por un tramo corto, cosa que efectivamente hice cuando me subí una 506 variante que iba a Villa El Abrazo, que obviamente yo no llegué hasta Maipú. Gracias. Como ven, la micro iba casi vacía, a excepción de la conductora y un pasajero. Hay que pensar que este video lo grabé en un fin de semana, el 12 de octubre cayó sábado. Yo creo que nadie se imaginó lo que iba a pasar una semana después. No voy a andar tanto en detalles, porque, bueno, ya lo he comentado otras veces. Creo que cada uno también tiene su propia opinión a estas alturas. Con la cuarentena, llevo ya un par de meses encerrado en la casa. Quizás por lo mismo sea genial poder revivir los momentos de este día, de este video, volver a sentir que paseo micro, que es un día normal, entre comillas, un día tan cotidiano como los que he visto en todo lo que llevo de vida. El trayecto por la Avenida Grecia viene expedito, ahora se ven muchos buses eléctricos, pero este corredor es como uno de los más antiguos de Santiago. Recuerdo haber andado en la 190 por estas partes, en un metalpartronador celeste que tenía un Nitran en el 2006, o sea, antes del inicio del Transantiago como tal. Recuerdo muchos paseos, anécdotas en varias micros, las idas a Peñalolén, al fondo de la Avenida Grecia, donde se puede ver toda la ciudad. Hay una foto mía en Wikipedia con eso, de hecho, bien bonita la foto, y la vista de ahí es bacanísima, es muy bacán. Ahora con estos buses otra cosa, porque ha mejorado mucho el estándar en estos recorridos. Los buses, como ven, traen aire acondicionado, puertos USB, el conductor, o la conductora en este caso, también tiene telemetría, aparece el bus en un mapa, le va marcando la próxima parada. Aparte de que el bus, como es eléctrico, no emite mucho ruido, hay un ruido interno chico que lo oyeron antes cuando va acelerando, pero para afuera son muy silenciosos y es mucho mejor que cualquier bus diésel. Inicialmente pensé en bajar en Vicuña Maquena para tomar el metro, pero me parecía muy cortito el tramo y quería andar más en la micro. La verdad es que estaba cómodo, no me quería bajar. Por eso seguí por Avenida Mata, en la misma calle Grecia, pero cambia de nombre. Se le llamó Grecia porque construyeron el Estadio Nacional, la Villa Olímpica. Y bueno, siempre los deportes se asociaron a Grecia. Entonces, por eso y porque también hay muy buenas relaciones con ese país, se le puso así a la avenida. Antes se llamaba Camino Real de Peñalolén, cuando obviamente Peñalolén era como un pueblo aparte y había mucho campo entre medio de Santiago y Peñalolén. Ahora son puras partes residenciales.
Mata, en tanto, corresponde un nombre de un político copiapino, fundador del Partido Radical, y que también formó parte del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Antes se le llamaba la Alameda de los Monos, porque había unas esculturas griegas al medio. Ya, y bueno, aquí hay como un vocablo de decirle monos, no sé, por los dibujos animados, cosas así. Es muy, muy amplio el sentido de monos. Aparte de que la Alameda y Mata son paralelas, se puede usar como alternativa. Entonces también por ahí podría haber sido para diferenciarla. Porque la Alameda que nosotros conocemos le decían Alameda de las Delicias. Por supuesto, como citadinos, muchos de esos datos no los ubica tanta gente a pesar de que estén a la mano en internet. ¿Ustedes sabían por qué se llamaban así esta avenida? Podría haber bajado en la estación Mata, pero se me olvidó. Me acordé cuando nos estábamos yendo. Yo me conozco bien las líneas y las estaciones, pero a veces se me olvida que existe la línea 3 cuando estoy en la calle. Y después me acuerdo cuando pienso que podría haber hecho otro trayecto. De cualquier modo, igual el tráfico era tranquilo, no había mucha gente. Yo creo que eso de que se me olvide puede ser por los hábitos que uno tiene cuando se transporta o cuando hace combinaciones. Toda esta vuelta larga la hice para poder entregar un libro. Mis libros no se venden en librerías, los vendo yo mismo y casi siempre voy a hacer las entregas, a firmarlos o a dejarlos también para encomienda. Quería grabar parte de lo que es este proceso, compartirlo con ustedes. Y aparte de que no son viajes muy estructurados, sino que como van saliendo nomás. A veces me toca ir a muchas partes, entonces quería retratar algo así. Yo me bajé en Parque O'Higgins para así poder combinar. Y bueno, ahí se va ya la 506 variante. Bonita la micro, muy buena onda la conductora, muy atenta también para hacer su trabajo. Así que si ve el video, le mando muchos saludos y que sea algo grato para ella también. Normalmente les muestro el mapa al inicio, pero como estos episodios no son estructurados, la idea es que se orienten, pero que tampoco sea tan cuadrado como siempre. El primer trayecto en negro corresponde al colectivo 3023, el auto que les decía. Me tocó un Nissan Tida, no hay muchas fotos de colectivos. La foto que sale ahí es un Samsung SM3, que es otro modelo muy común que se ocupa en colectivos, pero este fue un Nissan Tida. Ahí se lo imaginan de negro, con la paneta amarilla y el letrero. El segundo trayecto es la micro que les mostré, el 506 variante. Pueden ver la ficha en administraciontransportes.cl, igual les voy a dejar el link en el comentario. Fui desde Macul con Grecia hasta Parque O'Higgins. En este último está el parque, con ese nombre. Está el Movistar Arena, que es un estadio cubierto para eventos como conciertos, cosas así. Después de la micro, la línea azul es el metro. Mejor el metro ya no es azul o celeste, pero lo puse para distinguir el modo de transporte. Tomaré la línea 2 hasta Los Héroes y de ahí la línea 1 a Santa Lucía, pues tengo que entregar el libro ahí. Por último, en Metro Santa Lucía salimos y teníamos que llegar al Teatro Cariola, pues había un espectáculo al que iba a ir, entonces no nos fuimos en recta porque quería aprovechar de ver un poco del Instituto Nacional, lugar donde estudié. En el video sale el barrio París-Londres, el instituto, un poquito de la calle San Diego y aparece un pedacito del espectáculo que espero que lo disfruten mucho. Por supuesto, todo es presentado por mis queridos libros Corte de Cinta y Los Héroes del Tiempo. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Iba bien de tiempo, bueno, la lié un poquito justo, pero cuando voy llegando muy justo, prefiero decirle a las personas que me voy a tardar un poco, en caso de que pase algo y efectivamente me atrase. Antes lo hacía a menudo cuando salía atrasado de mi casa, pero como buen periférico, no siempre uno le acierta el tiempo de traslado y a veces, incluso saliendo atrasado de mi casa, llegaba antes de lo normal o a veces llegaba muy tarde. Son cosas que los periféricos entendemos. Por eso dejé de enviar los mensajes al salir, me abstengo, me guardo y solamente los envío cuando estoy cerca y acacho que puedo llegar tarde. Ya les mostré un poco de las inmediaciones. Habría sido genial mostrarles el parque, pero eso ya amerita otro video aparte. Esta es la estación de metro. El metro está arriba en una trinchera entre la autopista central, que es la famosa carretera panamericana. El Parque O'Higgins es muy visitado en fiestas patrias, lo que es septiembre. Se ponen varios puestos de comida y fiestas, llamados fondas, se vende terremoto, un trago típico, entre otras cosas. También para los conciertos en el Movistar Arena, va mucha gente. Está el parque de diversiones Fantasylandia. Y como peatón, yo mismo he ido a caminar un par de veces en el parque, bonito, amplio, muy, muy grande, eso sí. Su nombre original era Parque Cauciño,
a ver si en otra ocasión me toca pasear por acá. He seguido tratando de grabar varios planos cotidianos, no solamente lo que veo como persona que hace el trayecto, sino ver algunos detalles, las personas, en este caso de las estaciones también o las mismas micros, generar algo más integral. Para el viaje por línea 2 me tocó uno de los nuevos NS16. Estos trenes de Alstom han sido armados en Chile, están pensados para reemplazar a los trenes más antiguos de color celeste, los NS74. En el momento de editar este video no quedan NS74 en línea 2, solamente en línea 5. Pueden ver en un video que grabé en una trinchera todos los modelos de trenes en línea 2, salvo el 93, pero el resto está. Así que se lo voy a dejar recomendado. Por el costado se ve la autopista central que les decía. Me gustan mucho estos tramos de trinchera, donde lo más bonito que hay en línea 2. Aparte de que no ando mucho por acá, entonces es más bonito hacer un trayecto no habitual. En algunos días de colegio me venía a caminar por aquí. Bueno, más ratito van a ver mi colegio. Estos días también he estado un poquito melancólico. Recuerdo con mucho cariño esos días, esas caminatas, a amigos, compañeros de curso, varios eventos. No sé en qué derive que recuerde muchas de esas cosas, pero capaz que me ponga a escribir cuando tenga tiempo, no sé. Por ahora, la verdad, no he tenido mucho tiempo, pero me he dado el tiempo de hacer este video. En línea 2 no duramos mucho porque el tramo es cortito. Tenía que llegar a Los Héroes para combinar. Y de Los Héroes hay mucho, pero mucho que decir, ¿ya? Pero, sin embargo, vamos a ir con calma, con calmación, ¿ya? Primero veamos cómo se va el tren primero, eso para que se sientan un poquito en la estación. Grabé varios ángulos de la estación por dentro, esto es por línea 2. El nombre de la estación viene por una escultura de los héroes de la Concepción que está arriba en la Alameda, un homenaje por la Guerra del Pacífico. No hay ninguna calle que se llame Los Héroes cerca, aunque hay muchas curiosidades que podría ahondar en algún momento sobre los barrios que están cerca de la estación. En línea 2, si bien la estación es bonita, no es muy distinta de otras estaciones de la línea. Tiene varios mosaicos de colores, una linda decoración, pero es en línea 1 donde está la estación que se luce. Una estación que tiene su identidad propia, bien marcada y muy, muy, muy linda. La estación en línea 1 es un poco más antigua, a pesar de que no se note. Luce bastante diferente, muy moderna también a su estilo. Lo que a mí más me gusta, por lejos, es la parte de los espejos y las obras de arte que tienen en la parte de arriba de otro andén y que se ven con el espejo. Son cosas sencillas, pero que da gusto mirarlas. Para mucha gente el metro es un trámite, el tránsito de un punto a otro, pero a mí me gusta recorrerlo, ver sus detallitos, el arte que hay detrás de las estaciones, los diseños de las decoraciones también, no sé, tienen su cosa especial. El libro nuevo, Los Héroes del Tiempo, tiene su título gracias a esta estación, así que ahí después lo pueden poner en Wikipedia, yo no lo puedo poner porque soy el autor. Quería hacer un libro conceptual con la estación, aunque terminó siendo algo muy, muy, muy diferente, pero la idea conceptual del libro y el título viene de la estación Los Héroes, así que ya saben por qué se llama así. Al momento de grabar todavía no lo escribía, pero tenía la idea en mente, la tenía en caliente, me faltaba escribirla. Y bueno, quedó muy bonito. Les dejo aprovechando una de las mejores grabaciones del día a mi gusto. Ahora tenía que tomar el metro a Santa Lucía. Afortunadamente me tocó otro NS93. Me encantan estos trenes, son de lo más lindo que tiene el metro. Y bueno, ¿cómo no quererlos? Son elegantes, espaciosos, tienen un sonido espacial. Pese al sueño se mantienen re bien y en línea 1 tienen aire acondicionado, o sea, están maravillosos. De línea 1, ¿qué les podría decir?
Yo tenía la idea de grabar cada línea de punta a punta e ir explicando cosas de cada estación, como le dice la línea 4A. Puede que lo que diga ahora lo vaya a repetir después, pero me gusta la línea 1. Cada estación tiene una identidad bien marcada, tiene harto arte. De hecho, Moneda, aunque no se ve mucho aquí, es casi un museo con muchas pinturas, muy elegante, muy hermoso. Universidad de Chile, que la veremos también, tiene el mural Memoria Visual de una Nación. Es una estación gigante, llena de vida, que dan ganas de estar ahí, de ver ese mural. Estamos pasando por el centro de Santiago. Abajo, o sea, arriba está la Alameda, que es la avenida principal. Están las calles principales, los principales paseos peatonales, calles con comercio, bancos. En fin de semana es relajado, ya no se ve tanta gente. Pero en día hábil, sí, moverse por acá puede ser complejo, hay mucha gente, trenes llenos, se sube y baja mucha gente en estas estaciones céntricas, y son las estaciones principales, sobre todo Universidad de Chile, que es, si no es la más importante, es una de las más importantes de toda la red. Santa Lucía es más tranquila, pese a que está en un sector muy concurrido, y por lo mismo, de hecho, nos juntamos ahí, en Santa Lucía, y no en otra estación, porque es tranquila. Y al no haber mucha gente, es más fácil poder entregar libros, generar un ambiente distendido y poder escucharse. Con esto se nos va acabando la parte del metro. Estaba pensando hacer de guía en el verano, así que si vienen a Santiago les puedo hacer paseos personalizados. Todavía tengo en pañales la idea, pero me gustaría emprender en turismo y poder mostrarles esa ciudad que tanto amo, pero no los lugares clásicos de todos los tours. Hay un mundo mucho más allá de las postales típicas. Y qué mejor que con estilo propio y con el estilo que ustedes ya me conocen ya. En cada video lo saco a pasear, le rompo un poquito de la rutina y la idea es hacerlo en Santiago para la gente que quiera venir, mostrarles la ciudad de forma presencial ahí haciendo el paseo yo mismo. Ahora sí, me voy a callar porque toca la entrega del libro. Agradecer a Jaime y a su familia. Le mando millones de saludos y también a todos los lectores, por supuesto, de mis libros. Muchas, muchas gracias. Te toca. Jaime, ¿qué te parece aparecer en esta sección Ariel Pasea? Me parece muy bien. Nosotros habíamos esperado mucho el libro, él estaba esperando hace mucho tiempo. Fue su esfuerzo porque él hizo tareas, estudió, leyó su libro para poder llegar acá y adquirirlo, porque él generalmente no ahorra mucho, pero para esto sí ahorró harto. Así que él se esforzó harto y ese es su premio. ¿Tú, Jaime, quieres comentar algo? ¿O estás muy contento para decir algo? Me encanta este libro, gracias. No, gracias a ti, muchas gracias a ti por todo, así que seguiremos con Ariel Pasea. Esto es mi vida normal, digamos, en Santiago. Así que seguimos. ¡Saluda, Belén! ¡Saluda! Bonito. Tal como decía, esto era mi vida normal, por lo menos hasta la semana que siguió al video. Trabajar en la casa, salir a entregar libros, hacer viajes. Si me preguntan, echo un poco de menos los paseos, pero me gustaría pensar que no solo este barrio y estos edificios van a ser bonitos, sino que la vida de las personas va a mejorar en algún momento. Chile es un país precioso, tiene muchos recursos, mucha gente brillante, talentosa, pero es una estructura de extracción de recursos y se pierde mucho de eso. La gente gana poco, estudias, te endeudas y después no hay trabajo para profesionales. Yo afortunadamente trabajo como independiente con mis cosas, pero de mi carrera o no hay mucho trabajo o los que hay son con pituto o contacto, que se le llama. Entonces, ojalá que todo mejore, que la gente pueda vivir más tranquila, más feliz sobre todo. Hay mucho suicidio, mucha gente enferma, muchas farmacias, mucha gente endeudada. Perdón si a alguien le molesta a lo mejor, pero uno tiene derecho a tener opinión y expresarse.
Y bueno, es mi video, así que puedo darme esa licencia. En la vida no todo es material, pero sí ayuda el poder trabajar y tener una paga justa o algo que te permita vivir más cómodo. En cuanto al barrio, son dos callecitas, es silencioso en todo momento. Estamos a una cuadra de la Alameda, pero se respira una atmósfera distinta. Me encanta caminar por estas calles, tienen su historia. Esto que ven acá es mi colegio, parece cárcel, no es muy bonito que digamos, pero lo recuerdo con mucho cariño. En la prensa siempre va a salir el tema de la prueba de selección universitaria, de los buenos puntajes, también van a salir las manifestaciones, protestas, disturbios, como quieran llamarlo. Pese a que los días pueden ser agitados, el colegio es mucho más que esos dos temas, y tal como debe pasarle a ustedes con su colegio, yo creo que el colegio como institución no es solo un edificio, sino que son comunidades y son personas. Si bien al principio el colegio se ve y se vive bastante frío, en mi experiencia hay otro tipo de calidez que lo hace grato. ¿Me gustaría escribir de eso alguna vez? Por ahora yo lo pongo aquí en palabras, sí, nomás, sí, sería algo bien entretenido. Se viven muchas anécdotas por ser un colegio céntrico. Y eso no solamente en el nacional, sino que en los liceos emblemáticos en general. Es cierto, el cambio es grande. Uno en un colegio chico es querido, todos se conocen, hay uno o dos cursos y de la nada llegas acá donde eres uno más. O sea, por generaciones somos 700 estudiantes. Pero por lo mismo también aprendes cosas increíbles. Hay talleres de todos, los profes son bacanes, tus compañeros son mejores todavía. O sea, yo soy inteligente, pero tenía compañeros mucho más inteligentes que yo incluso. Gente muy capaz, muy inteligente, muchos también con una vocación muy bacán de servicio. No hay comida, ¿cierto? No, está todo cerrado. No hay nada de comida. Nada. Pasamos por el frente de la Universidad de Chile, la principal universidad pública, aunque acá las universidades se pagan y cuestan un ojo de la cara, así que de pública tiene el nombre. Sí. Esta calle es San Diego, hay muchos locales donde se venden libros, acá es donde encontrarás todos esos libros raros y difíciles de pillar, libros viejos. Esto ya es el Teatro Cariola, en calle San Diego, ya había fila. Es uno de los teatros más importantes que tenemos en Santiago, inicialmente se llamaba Teatro de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile. Se llama ahora Teatro Cariola por Carlos Cariola, quien participó en la fundación del teatro y que murió en el año 60. Entonces, cuando murió, cambiaron el nombre a Teatro Cariola. Y el teatro nació justamente de esta sociedad, como les decía. Estamos hablando de los años 50, o sea, Carlos Cariola murió 10 años después. Varias compañías teatrales tenían que arrendar para presentar en otros teatros, en una época en que el teatro era mucho más masivo. Y por eso decidieron hacer uno propio. Ahora casi todos los teatros donde se hacen obras de teatro están en el barrio Bellavista, por si acaso. Pero en ese tiempo no. Yo grabé algunas micros, era que no, y de casualidad me pillé de chiripa, de suerte, el bus que traían los músicos. No creo que mucha gente que vaya a conciertos logre grabar eso, pero en este caso lo vi. El espectáculo que vamos a ver fue realizado por la Orquesta Filarmónica de La Antena. Está cerca de La Serena, en el norte de Chile. Si vieron el video del eclipse, bueno, ahí yo estaba en La Serena, así que ahí pueden conocer un poco de La Serena, la playa, pueden ver el eclipse. Si es que no lo han visto, muy bonito. Le grabé algo del espectáculo, de música de videojuegos. Espero que disfruten mucho, mucho de este teatro y de las canciones. Yo iba con más de la idea de disfrutar, no de grabar, entonces grabé pedacitos de algunas canciones, hay algunas completas, pero más que nada, yo creo que si uno va a un concierto o va a un espectáculo, la idea es disfrutarlo. Así que me despido por mientras, volveré a hablar cuando salgamos del teatro, pero espero que lo pasen muy, muy, muy bien. Vamos a escuchar música de juego. Yeah.
¿Cómo estamos, Coquito? Muy bien. Yo tengo una hermana que le dicen la pantufla. No, después les cuento eso. Tras bambalinas. ¿Qué intimidades no? No, si chiste un poquito, vamos. Para otro caso. ¿Qué van a decir de la gente de La Serena? Otro horario. Otro horario. Vamos. Ahí saluda la brocha. Thank you.
En cuanto a algo, yo siempre quise hacer esto, para terminar la noche. Pero ya, ahora yo lo hice. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Esto ya es el final de este día bastante intenso. Ojalá se hayan sentido en Santiago, dando esta tremenda vuelta que me di. Sin duda que es grato entregar libros, poder generar también un impacto en la gente que me lee, con la entrega misma, poder conversar de la vida, qué sé yo. Aparte de vivir otras cositas como este espectáculo o el paseíto que me di. Lo que se ve en la Alameda, cerca de medianoche, ya un poquito pasado, incluso medianoche, se veía un bus eléctrico del 516 mientras nosotros esperábamos un colectivo para volver a la casa. Los mismos autos que usé en el viaje de ida los usé en la vuelta, pero obviamente por ser de noche no voy a grabar tan extenso ese viaje y aparte también tenía un poco de sueño. Yo creo que más que el éxito en plata, o en visitas, o en fama en el caso de YouTube, me quedo con que les llegue al corazón. Con hacerlos pensar, con hacerlos sentir algo grato, con que vean la vida de otro modo, con esa huella, con dejar una huella. Con eso me doy por pagado y en el resto que Dios me provea, que Dios me guíe. Esa es mi filosofía de vida. Un montón de bendiciones para todos, que tengan una muy linda semana, muchos, muchos, muchos saludos, que estén muy bien, espero que disfruten harto esta sección. Hay varios paseos que ya he contado. Iba a ser el primer capítulo, pero al final lo terminé chuteando porque los otros me salieron más fáciles de editar. Este tenía muchas cosas, era bastante diferente a los otros. Tiene harto cariño también, como a todo el resto de los videos, por supuesto, y la guía en la que estoy trabajando. Así que muchos saludos, bendiciones, que estén muy bien y gracias por su sintonía, por seguirme. Espero que nos sigamos viendo en más videos, más libros y más escritos. Chau, que estén muy bien. Y ojo, si les gusta hacer arte, hagan arte nomás. Hagan arte nomás. Vale la pena.